Oh, qué hermoso pájaro. Oh, Crackers ha estado en nuestra familia por más de 50 años. Oh, 50 años. Es más viejo que su servidor. Tu cierre. ¿Qué crees, Irene? No. Sube tu cierre. Oh, por Dios. Disculpen, yo sentí una brisa. Y cuénteme acerca de la extracción genómica. Es fascinante. El concepto de remover genes defectuosos debe tenerlo en una indecisión ética. Saben, Sherman es conocido como un experto en extracciones genómicas. Sherman, danos un adelanto del discurso que vas a exponer en la conferencia de prensa. ¿Ahora? Sé que no podremos seguir el paso, pero ¿hay alguna forma de que lo explicara en términos simples? ¿Quisiera que se lo explicara? Sí. Oh, claro, sí, será un honor. En realidad, esto es muy simple. En este maíz, esta es la pieza de maíz, representa una cadena de ADN. Y estos individuos en las cosas que son... lo que el gigante verde llama nibbles. Los nibbles representan cada gen y determinan todo en usted. Por ejemplo, señora Gaines, si alguien quiere tener buenos senos como usted. ¿Sherman? Oh, lo siento. Buenos senos, no mamas. Mejor rásqueselo, acomódese en mí, pero tengo buen trasero. Olvide eso. Lo que estamos tratando de hacer es extraer los malos genes, extraer los senos de ahí, el trasero sale y solo deja los buenos genes. Eso es muy simple, si usted lo ve así. No haga caso a eso. Por favor, ignore eso, son los malos. Lo que estoy tratando de hacer es ir dentro de la estructura genética, lo cual a veces es mucho más difícil de lo que parece. ¡Crackers! ¡Oh, por Dios! Lo siento. Tomemos eso y vámonos de aquí. Cuando usted diga, coronel, este traje ya me está acalorando. ¡Afuera, mosca! Oigan, alto ahí, los dos. Doctor Alvear, qué gusto verla. Ya nos íbamos. ¿Está consciente de que violó la orden del juez? Podría ser que lo arresten ahora. Hablando de violaciones y mi laboratorio... ¿Alguien tiene insecticida? ¿De qué está hablando? Robó nuestro disco duro, nuestras muestras, expedientes, todo. Yo no le robé nada. Pues sus amigos nos saquearon, los que están con usted. Sí, es verdad. Sea honesta. Quiso robarnos nuestro crédito desde el principio. Solo tratamos de recuperar una parte de lo que nos corresponde. El crédito no tiene nada que ver con la seguridad. ¿Es cierto? ¿Sabe algo de esto, Fleming? No, absolutamente nada. Hay algo en mi traje. No puede creerle. Abiertamente admitió haber entrado a nuestra computadora. Hay algo en mi traje. ¡Harry! ¿Qué? ¡Hay algo dentro de mi traje! ¡Es imposible! ¡Está sellado! ¡La mosca! ¡Hay una mosca en mi traje! ¡Oh, Dios! ¡Sáquenme esta cosa! ¡Por favor! ¡Déjenme ir! ¡Lo matará! ¿La viste? ¿Aida, tú la viste? No. ¿No? No. ¿No? ¿Estás bien? Gracias. ¿Quién es el valiente? Tú eres valiente. No, tú eres el valiente. Soy valiente. ¿Eres valiente? De acuerdo. Oh, qué susto. ¡Ah! ¡La tengo adentro! ¡Por el amor de todo lo que quieran! ¡Saquen esta cosa de mi cuerpo! No va a pasarte nada. Rápido, ábranlo. Hay que sacársela. ¿Que me abran? ¡Olvida tu regalo de Navidad! ¡Judas! Se desplaza por la pierna. ¿Qué hay que hacer? Tal vez haya que amputar. ¡No, Doc! ¡No me la quite! ¡Aira, que no me quiten la pierna! ¿No puede hacer otra cosa? ¡Él se cree atleta! Sí. Doctor, mire eso. ¡Oh! Se desplaza a los testículos. ¡Corten! ¡Córtenla pierna! Miércoles de película. ¡Sí, claro, para mí! ¡Sí! Ambiente de película. Me compré un poco de comida. Amor de película. Me gustaría. Historias de película. No es real. El miércoles es de película. Miércoles de película. Por Sony.